La humanidad es racista por naturaleza. Basta con que aparezca algo diferente a lo que conocemos para rechazarlo automáticamente. Cuando Internet era solo un privilegio de la gente adinerada, la mayor fuente de información sobre videojuegos eran las revistas, y las que yo más seguía eran las Club Nintendo. En esa época, yo recién estaba empezando a incursionar en el mundo de los videojuegos, pero era capaz de reconocer franquicias famosas o de peso fuerte, como las franquicias de Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Star Fox, Kirby, Sonic y, por supuesto, Mega Man. En aquel entonces, digamos que ya había jugado unos cuantos juegos de Mega Man. Conocía el 3, 4 y 5 de Nintendo, el 7, X1 y X3 de Super Nintendo, el X4 y X6 de PlayStation 1 y el Mega Man 64. Sabía muy bien que las sagas clásica, X y Legends eran historias diferentes, pero pensándolo un poco, era capaz de sentir que se ubicaban dentro de una misma línea temporal, siendo las sagas clásica y X como las más evidentes. Digamos que en cuanto a juegos modernos de aquella época, yo no estaba muy al tanto. Y en aquel entonces, las consolas más modernas eran la GameCube, la PlayStation 2 y la Game Boy Advance. Leyendo las revistas y viendo los juegos que promocionaban por el cable, realmente lo sentía como algo inalcanzable. Y más allá de la PlayStation 2 o la GameCube, lo que más me llamaba la atención jugar era la Game Boy Advance. Veía propagandas de juegos como el Super Mario Advance, el Metroid Fusion, el Kirby Nightmare in Dreamland y los Pokémon Rubí y Zafiro. Realmente me hacían desear el poder jugarlos. Un día, leyendo una Club Nintendo, veo que promocionan un juego de Mega Man, y me topo con una imagen de un Mega Man muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Su diseño me pareció más moderno y futurista, y pensé que este sería el Mega Man que representaría los Mega Man actuales. Leí un poco el artículo y noto que se trataba de un juego RPG. Algo que me intrigó, aún más habiendo jugado todos los Mega Man anteriores, y tras haber establecido un gameplay de shooters y plataformas en dos dimensiones, o en tres dimensiones en caso de Legends, el cambiar a RPG sin duda es algo llamativo. Ahora, otra cosa que me llamó bastante la atención fue la crítica que recibió este juego en la revista, tildándolo de un juego pésimo, de la peor versión de Mega Man existente, de un juego que se vio condenado por llamarse Mega Man. Críticas diciendo que si el protagonista no fuese Mega Man, sería un buen juego. Y muchas otras críticas negativas. Aquí llegué a cuestionar en verdad la capacidad de juzgar un juego que tenían los críticos de la revista. Y quise saber por experiencia propia cómo es ese juego. Pero como no tenía Game Boy Advance, supuse que me iba a quedar con las ganas. Fue más o menos en esa época que mi padre me regaló una computadora, mi primera computadora. Y ahí, mi amigo Protoman me enseñó algo llamado emuladores. Digamos que mi emulador favorito era el Visual Boy Advance. Lo que yo más deseaba era poder jugar los juegos de Game Boy Advance, y gracias a ese emulador, tuve la oportunidad de probar todos los juegos que quería, y fácilmente decidí cuáles eran mis favoritos. Eso impulsó a que me quiera conseguir mi propia Game Boy Advance, y mi colección de juegos para la misma. En fin, gracias a eso, tuve la oportunidad de probar el Mega Man Battle Network. A esa altura ya había salido el 2, pero decidí comenzar con el 1. Lo primero que pude notar de ese juego es la música. Debo decir que el tema de intro
de estos juegos se quedó grabado en mi memoria. Es una tonada muy agradable que suena mucho a un mundo cibernético con ese encanto que siempre tuvieron los juegos de Mega Man. Comencé una partida en el juego y pude notar que comienzas como un humano y los Robot Masters ahora son programas de computadora que los usan para ayudar en labores cotidianas, ahora llamados PET. Un detalle que llamó mi atención es que muchos de los personajes que antes eran enemigos en la saga clásica, aquí son aliados, como es el caso de Gutsman. Otra cosa que me pareció interesante es que a los Robot Masters, o mejor dicho, PETs, los llamaban con la terminación .exe, como si de un programa de computadora se tratase. Luego de comerme el inesquivable tutorial, empecé a jugar. Debo decir que para hacer un juego de Game Boy Advance, sus gráficos son geniales. Incluso llegué a dudar que la Super Nintendo fuese capaz de reproducir un juego así, a menos que tuviera un chip Super FX. En fin, seguí la historia y noté que a diferencia de otros RPGs, Mega Man no sube de nivel con batallas, sino que las batallas solo te dan chips que puedes utilizar para otras batallas y según qué tan bueno sea tu desempeño, la calidad del chip que recibes. O si no, también puedes recibir dinero. Y la típica moneda de los Megamans eran los Zenis. No es difícil adaptarse a las mecánicas de combate, donde tienes que luchar desde tu área y derrotar a los enemigos con los chips que puedas usar, dependiendo de su tipo y letra, mientras esperas que te lleguen más chips. Las batallas son tan rápidas que no suelen ser fastidiosas, al menos no tanto como otros RPGs. Luego de jugar un poco, digamos que entré en un área la cual vendría a ser, digamos, el primer calabozo del juego, el horno de mamá. Sí, lo sé, no suena intimidante. Tras llegar al final del calabozo, me encuentro con ¡wow! ¡Ese es Fireman! Tras haber visto a Mega Man, Gutsman y Fireman, se despertó una curiosidad e interés gigante por este juego. Quería ver el nuevo diseño que tenían los viejos Robot Masters. Y eso no era algo como ahora, que lo buscas en internet y los ves sin problema. Tampoco las revistas tenían artes variados de cada personaje, solo de los principales. O sea, que si quería ver el nuevo diseño de los personajes, tenía que jugar el juego. Y eso hice. Me enganché con estos juegos por el simple hecho de querer ver el nuevo aspecto que tenían los Robot Masters, o mejor dicho, sus versiones exe. Y muy dentro mío pensaba, ¿cómo será el Dustman exe? Esto también me llevó a cuestionarme la ubicación de estos juegos en la línea cronológica de los Mega Man, ya que su trama, metaverso y personajes son muy diferentes a los de sagas como la clásica o la X. Y es aquí donde empecé a hacerme los primeros planteos sobre los universos alternativos en los videojuegos. Battle Network es una versión paralela a la saga clásica. Muchos personajes poseen los mismos nombres y habilidades, por lo que los consideramos versiones alternas. Estamos en un mundo donde la informática se desarrolló al mismo nivel que la robótica en la saga clásica. Y estas teorías se terminaron de confirmar para mí al ver que el enemigo final era justamente el Dr. Willy. Ahora, debo decir que para mí, el 1 es el mejor de todos los de la saga Battle Network, ya que posee el gameplay más simple. Los juegos siguientes, si bien son geniales, agregan tanto contenido y sus mundos son tan extensos, que más allá de disfrutarlos, terminas frustrándote un poco al no saber si ya obtuviste todos los power-ups o te quedó algún área sin recorrer. Pero hay otro factor para mí que hizo que el primer juego se destaque sobre los demás, y fue su final, o mejor dicho, la revelación que ocurre antes del final. Este Mega Man era el hermano gemelo fallecido de Lan.
Eso, cuando lo jugué por primera vez, me voló la cabeza. Ver un detalle tan serio en un juego que a simple vista parece infantil, es algo realmente notorio. Y encima, Lan debía tomar la decisión de salvarlo poniendo en riesgo su propia vida, sabiendo que si Mega Man llegaba a ser borrado, también él moriría. ¡Wow! Creo que eso era algo que ni la saga clásica había planteado, al menos no en aquel momento. En fin, si te gusta Mega Man y te gustan los RPGs, estos son juegos que no debes perderte, ya que a mi criterio son juegos bastante completos. Ahora, otra cosa que también impulsó mi gusto por esta saga es que su trama se asemeja mucho a aquellos animes de secundaria, como los que hablé en mi video anterior, ya que eres un estudiante que tiene una vida normal y luego, debido a ciertos eventos, terminas haciendo cosas como salvar al mundo de un virus mortal. Todo con el fin de recuperar la monotonía de tu vida junto a tus amigos. Se sentía algo así como los animes de Sakura Card Captor o incluso Corrector Yui, series que justamente transmitían en esa época. Tras completar el 1, jugué todos los demás y los completé todos. El 2, digamos que se quedó corto frente al 1, pero introdujo cosas interesantes como los cambios de armadura y le dio más protagonismo a Bass. El 3 subió drásticamente la dificultad al juego, pero aquí, una jugada que le salió en contra, en mi opinión, a Capcom, fue lo de lanzar dos versiones, tendencia que se repitió en las demás entregas. Además, las diferencias que ofrecían eran mínimas. Solo cambiaban algunos jefes, chips y poderes. El 4, 5 y 6, digamos que los cambios eran más grandes, pero básicamente eran lo mismo. Diferentes chips, jefes y poderes. Y Dustman recién aparece en el Mega Man Battle Network 6 Psybeast Falsar, pero su diseño me dejó muy conforme. ¡Mira lo bestial que se ve! Jugar todos estos juegos uno tras otro fácilmente me hicieron un fan de esta franquicia. Incluso compré su serie de televisión la primera vez que fui a una convención de anime, subtitulada en inglés, pero no me importó. Muchos critican estos Mega Man diciendo que su fórmula es la misma. Tutorial, red calabozo, jefe, red calabozo, jefe, y así hasta el final. Quizás sea así, pero piensen, ¿qué secuela de Mega Man no repite la fórmula de su anterior? Una cosa que me llamó la atención de estos juegos es que también se tomaron la molestia de crear Robot Masters originales como Numberman, Sharkman, Beastman, Thunderman, Grindman y así como muchos otros. Pero ya que se tomaron la molestia de crear Robot Masters nuevos y originales para los Battle Network, ¿por qué no aprovecharon estos para las nuevas entregas de la saga clásica? En serio, ¿a quién no le hubiera gustado ver un diseño clásico de Thunderman en lugar de Shipman? En serio, Shipman. ¿Y si querían hacer un Robot Master basado en un animal, por qué no Sharkman? Shipman, la puta que te parió. Ok, volviendo al tema de la defensa. Muchos criticaron este juego debido al cambio radical no solo de estilo de juego, sino del concepto, donde Mega Man pasó de ser un robot luchador a una mascota virtual que se asemeja más a un Pokémon o Digimon. Ahora piensen un poco. Cada saga de Mega Man nos introduce un mundo nuevo, algunos con más referencia a otros, pero sus conceptos vale la pena valorarlos. Mega Man clásico nos da las bases de lo que la historia va a tratar. Es un robot bueno
peleando contra robots malos controlados por un científico loco. Mega Man X lleva esa trama más allá, planteando guerras entre humanos y robots por demostrar quién merece dominar al otro. Mega Man Legends cambia el concepto, planteando cómo sería un Mega Man si tuviera elementos de exploración estilo Zelda y si el principal fuese un humano con armadura en lugar de un robot. Mega Man Battle Network nos ofrece una visión similar a la saga clásica, donde en lugar de la robótica, fue la computación y el internet los que avanzaron tecnológicamente, al punto que todo está conectado y puedes entrar en la red hasta con una licuadora. Si me preguntan, este mundo diría que se asemeja más a nuestro futuro. Cada saga ofrece elementos diferentes que los hacen únicos, y a su vez, los pequeños guiños que hacen a juegos anteriores le agregan ese plus extra que hace que te den más ganas de jugarlo. Otra crítica muy grande que escuché en aquel entonces fue que el juego hubiera sido más exitoso si el principal fuese un nuevo personaje y no Mega Man. Esto me hizo pensar dos cosas. La primera fue como una respuesta. ¿Acaso Super Smash Bros. Sería el éxito que es hoy en día si hubieran hecho personajes originales como lo tenían pensado en un principio? A veces, el introducir un personaje famoso ayuda a levantar una franquicia y a su vez crear una franquicia nueva. La segunda fue que de hacer un Battle Network sin Mega Man hubiera sido uno de esos RPGs que quedan en el olvido, como los Lufia o los Breath of Fire. Lamentablemente, la crítica hacia estos juegos terminó básicamente aniquilando la saga. Juego tras juego le daban cada vez más críticas, al punto que Capcom decidió no lanzar en América el remake para DS del primer Battle Network, uno que también era un crossover con la saga Star Force, otra que sufrió la crítica que tuvo Battle Network. Una verdadera lástima, ya que cuando lo vi anunciado deseaba que llegara a América, cosa que ya no va a suceder, y ni siquiera es posible traducirlo según parece. El hecho de que una historia sea diferente no necesariamente lo hace un mal juego. De hecho, la propagación de críticas sin criterio terminan condenando una franquicia, y gracias a eso, Mega Man casi termina en el olvido, como Bubsy, Aero de Acrobat y muchas otras mascotas de videojuegos, de no haber sido rescatado por Nintendo. En resumen, Battle Network es un Mega Man con todas las letras, que se supo ganar su lugar con un gameplay entretenido, una buena dificultad y una gran historia con personajes y enemigos bien diseñados. Esto es todo. Quizá muchos sigan pensando que los Battle Network son juegos malos, pero si no tienes la mente tan cerrada y te gustan los RPGs, te recomiendo que los pruebes. De seguro conocerás una buena historia. Soy Dusmanexe y les digo, no existe mejor crítico para un juego que ustedes mismos.